Bueno, pues muchísimas gracias y para mí es un honor, valga la redundancia, ser invitada de honor a un libro que hoy ve la luz, escrito por Pedro. Es un apellido de historia, de trayectoria. Es la lucha del movimiento genuino, nacido de las filas del pueblo, de hombres y mujeres que no se conformaron con ver un pueblo desaparecer y una sociedad destruida, y retomaron la lucha. Yo tengo el privilegio de haber compartido algunas acciones, aunque no era miembro oficial del 30 de noviembre, con algunos de los aquí presentes. Pero tuve también el magnífico privilegio de haber conocido en la prisión a mujeres como Esther Castellano, como Mary Martínez Ibarra, como María Magdalena Álvarez, como Olga Ramos y muchas más. Gladys Chinea, aquí está mi querida Carmina Trueba. Mujeres inclaudicables. Y hoy tengo la gran suerte de que a través de mi trabajo puedo seguir en contacto con ese movimiento que hoy se llama Partido 30 de Noviembre dentro de Cuba. Y precisamente ayer hablé con Valdivia y hablé con el coordinador nacional de las provincias de Oriente. ¿Qué diferencia? Se nota que hay una ideología, que hay un principio que emana ¿de quién? De hombres como estos, que no solamente viajaron clandestinos, sino que dejaron una historia. Gracias, Pedro. Gracias por permitirme estar aquí, donde se respira Cuba.